¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista de negocios. Hoy estoy iniciando esta transmisión en vivo aquí en la Ciudad de México, tratando diversos temas, hoy con varias entrevistas interesantes. Y quisiera me dijeran cómo escuchan el audio, se escucha bien, todo marcha bajo control. Hoy tenemos invitados interesantes, se los voy a leer. En primer lugar, vamos a tener a Jorge Avante Arcos. Él es el director general de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, la SOFOM. Pero el tema aquí, muy puntual e interesante, es que se siguen dando crédito a las pymes. Esto es muy importante porque quisiera preguntarle a él cómo es que se puede obtener este financiamiento, cómo se puede hacer todo este proceso. Les agradezco, muchas gracias, Susana Lara, que nos está acompañando desde temprano, Esti JB, Gilberto Guillén, Mari, Laura, Sol García, María Romero. Bueno, a todos los que se han unido, muchísimas gracias. Quisiera saber si tienen algunas preguntas, exprésenlas o comenten lo que ustedes quieran, pero lo que ustedes quieran, todo, totalmente lo que quieran. También vamos a tener a BrandMe. Esta es una aplicación que te ayuda a monetizar tus redes sociales. Es importante que en este momento de confinamiento, como ya se empieza a llamar, es importante decir que las redes pueden ser un factor importante para obtener ingresos. Muy bien, vamos a hablar hoy con Gerardo Sordo, quien es el CEO y fundador de BrandMe, en unos momentos más. Otro invitado que también tenemos es invitada y se llama Valeria Lemus. Ella es coordinadora de el 77 CCA y de Impacto Social del Foro Shakespeare. Nos va a hablar de qué está pasando en el sector cultural, qué está pasando en todo el tema en torno a los foros culturales, eventos, teatros. ¿Qué está pasando con este sector? Pues comenzamos, amigos, rápidamente la noticia. Más importante de hoy, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que básicamente México va a ser uno de los países más afectados con la recesión. Ellos comparan con los años 30, va a ser más profunda que las crisis más recientes de los últimos tiempos. Rápidamente también les digo qué otras noticias en el mundo de los negocios. Tres más importantes que estoy eligiendo. Home Depot está donando 20 mil cubrebocas para apoyar al sector salud. Orbia es una compañía que antes se llamaba Mexichem, es un conglomerado químico, está donando 50 mil inhaladores al IMSS. Y bueno, estas son las tres principales noticias: Fondo Monetario Internacional, Home Depot y Orbia Mexichem, que están informando esto. Ahora sí, ya tengo en la línea, no sé si me escucha, a Jorge Avante. En este momento estoy ya activando su audio y quisiera darte la bienvenida, Jorge. No sé si me escuchas. Sí, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias aquí. Ya estamos atentos. Perfecto. ¿Nos escuchas? Pues muchísimas gracias a la gente que se sigue conectando. Liz Ibarra dice que se escucha bien. Fash, vale, excelentes entrevistas. Muchas gracias de verdad por sus comentarios. Y bueno, ahora estamos con Jorge Avante. Que nos dice que todavía siguen dándose créditos para las pymes. Eso es lo que nos estás comentando, Jorge. Así es, Miguel. La verdad que este sector SOFOM, que es el que representa la Asociación de SOFOMES, siempre se ha caracterizado por ser el darte crédito a la medida. Obviamente, ahorita las pymes y las microempresas están teniendo una necesidad muy específica. Y las SOFOMES siempre hemos hecho este traje a la medida en el momento oportuno, lo más fácil, usando medios digitales, firmas electrónicas. Entonces, yo creo que ahorita sí estamos en un momento muy importante de apoyar a todas estas pymes, medianas y pequeñas empresas. Lo estamos haciendo a Bien. través de los socios, que son 190 en toda la República Mexicana. 190. Oye, Jorge, ¿cómo le puede hacer una empresa? Tu audio se escucha un poquito como con muchos graves, pero te escucho bien. ¿Cómo le puede hacer Gracias. una pyme para acercarse con ustedes a las SOFOMES? Bueno, en pocas palabras, ¿qué son las SOFOMES? ¿A quiénes agrupas tú? Sí, mira, nosotros tenemos SOFOMES de todo tipo, va desde agropecuario, nómina, factoraje,
el 60% de nuestros socios da crédito PYME, ¿no? Crédito simple, revolvente. La verdad que prácticamente hay SOFOMES que en 24 horas o en una semana te dan el crédito, ¿no? Entonces, la verdad que son muy eficientes, muy prácticas y pues más llegamos a zonas inclusive donde no hay la banca tradicional, ¿no? Entonces, lo que te sugerimos ahí, sí, dentro de nuestra página de asofom.mx está un listado de nuestros socios y que sí verifiquen que efectivamente esa SOFOM esté dado de alta en Condusef, Claro. en el CIPRES específicamente, porque también ahorita se ha dado un incremento en todo este tipo de fraudes en donde te dan un crédito, en donde no existe realmente la SOFOM. Oye, Entonces, Jorge. sugerimos, Muy sí. bien, perdón que te interrumpa, pero mi pregunta todavía más directa, para la gente que no esté especializada, no sabemos qué es una SOFOM, pues la SOFOM, la asociación que agrupa estas entidades, pero son empresas, son prestadores, son personas, ¿quiénes son en términos Sí, llanos? mira, Isofome somos pymes, ¿eh? Somos pymes, entendemos muy bien a las pymes porque también nosotros somos pymes y somos una institución financiera no bancaria. A diferencia de los bancos, nosotros no podemos captar ahorro. Entonces prestamos nuestros propios recursos y patrimonio. Entonces nos financiamos a través de algunas bancas de desarrollo, no todos, ¿no? Pero prestamos nuestro propio patrimonio y por eso podemos hacer trajes a la medida, porque el dinero que prestamos es de nuestros accionistas, ¿no? Muy bien, ahora quisiera preguntarte, bueno, la gente se puede meter en la página de internet, ahí puede buscar, ¿son créditos personales, son créditos para empresas y de qué montos? Sí, mira, tenemos de todo tipo, desde personales de 2,000 pesos, ¿no? Hasta empresariales que van hasta montos máximos de 20 millones o más, ¿no? Todo depende, lo que se caracteriza de las SOFOMES es el que entendemos el modelo de negocio de quien se acerque, de los clientes, sea persona individual, física o moral. Entonces entendemos muy bien Bien. cómo está su situación, Y los lo adaptan. flujos, sus estados financieros y hacemos un traje a la medida, ¿no? Oye, son entonces desde 2,000 pesos la gente puede ir a pedir un préstamo hasta 20 millones. Qué interesante. ¿Tienen alguna ubicación? ¿Se tienen algún nombre? ¿Cómo se pueden identificar? Identificación de las SOFOMES. Ajá. Sí, efectivamente es lo que comentaba, que siempre verifiquen que la razón social de la SOFOM esté dado de alta en Condusef y obviamente esté en operación. Eso sí, si les piden anticipos o adelantes, mucho ojo, más vale que mejor busquen el nombre de la SOFOM en internet y se comuniquen ustedes directamente, ¿no? Digo, por este tipo de fraudes que estamos descubriendo, ¿no? Y que ya Claro. tienen tiempo este modus operandi, pero ahorita se está incrementando más, ¿no? Pero Muy bien. simplemente googlean ahí en Cipres Condusef, la razón social, y que esté todo en orden, ¿no? Y ahí mismo van a aparecer quiénes son los directores y los datos de contacto. Muy bien, entonces para trato de ser y te pido ahí tu apoyo, Jorge, porque al decir Asofomas, al decir las Sofomes, a veces pareciera que es muy especializado y la gente pone ahí una barrera, pero creo que es muy importante lo que me dices. Al final son empresas que están prestando dinero, que prestan su propio capital y lo hacen a través de diferentes estrategias, pero adaptan aparte los préstamos a la medida de las pymes o las personas, ¿no? Son préstamos desde 2,000 pesos hasta 20 millones. Hasta ahí voy bien, voy entendiendo bien, Jorge. Correctamente, Miguel. Y le agregaría que nosotros sí estamos supervisados por esas autoridades financieras, que es la Comisión Bancaria de Valores y la Condusef. Porque, ojo, también hay entidades SAs tradicionales que también están dando préstamos, pero ellos no están supervisados, ¿no? Entonces también hay mucho ojo con esas SAs tradicionales, ¿no? Que dan crédito. En cuanto a las tasas de interés que paga la persona que asume un préstamo, ¿qué es cuánto paga al año? ¿Cuánto es lo que se le cobra? La verdad que depende mucho del producto de crédito, ¿no? Por ejemplo, estos de 2,000 pesos que son prácticamente créditos a 15 días o un mes, ¿no? Que no está planeado que te pases un año pagando los intereses, a lo mejor las tasas sí son más altas, ¿no? Y porque no te piden garantías, ¿no? Créditos ya donde tú puedes dar una garantía, existen todos los procesos legales, etcétera, pues la tasa es más competitiva. Hay SOFOMES que compiten inclusive con las tasas de los bancos, ¿no? Y no estoy hablando de las tasas de las tarjetas de crédito, sino de las que van a las pymes, ¿no?
Y una diferencia también importante, generalmente un crédito bancario es a corto plazo y una SOFOM va a mediano y largo plazo, ¿no? Lo que te permite, pues, invertir, ¿no? En maquinaria, capital de trabajo, etcétera, o para hacer proyectos a más largo plazo, ¿no? Bien, Entonces, ahí más se la puede utilizar. diferencia. Ahora, déjame rápidamente saludar a las personas que se están agregando. ¿Tienen alguna duda? Estamos hablando con Jorge Abante, ahí tienen sus datos, es director general de ASOFOM, de la ASOFOM, y nos estamos hablando de créditos para las personas, financiamiento para personas y empresas. Saludo a Renata Mata, Adriana Marco, Vinicio, Lauro, Daniela y bueno, todos los que están viéndonos. De verdad expresen sus preguntas sin ningún problema. Ahora también, ¿cómo ves este momento, Jorge, en donde la situación económica del país se ve complicada, donde ahorita decía yo al inicio el Fondo Monetario Internacional está viendo una recesión? ¿Es momento de pedir un crédito? ¿Cómo hacerlo de manera responsable? ¿Cuál es tu consejo? Sí, miren, ahí lo que sí estamos atendiendo en los socios de Asofón, estamos atendiendo caso por caso, cliente por cliente, porque también si hay algún paquete de apoyo dentro de las Asofones, que lo usen solamente si es necesario. Si ustedes, pymes o personas físicas, tienen el flujo suficiente para poder pagar, háganlo, ¿no? Porque al final, si agarran uno de estos paquetes o apoyos económicos, al final lo van a tener que terminar pagando, ¿no? Hay que entender muy bien que estos apoyos y estos aplazamientos se tienen que pagar, no son a fondo perdido, ¿no? Entonces es Claro. muy importante que lo usen ya cuando sea la última opción en sus empresas o en sus casos individuales, ¿no? Porque sí Claro, los sí. vamos a apoyar, pero se va a tener que pagar, ¿no? De todos modos. Son muy caras las tasas, en comparación con bancos. ¿Cómo se comparan ustedes? La verdad que sí somos competitivos, te digo, depende mucho del riesgo y de la garantía, pero podemos empezar desde 18%, ¿no? A pymes, ¿no? Y obviamente, pues, se va incrementando la tasa de acuerdo al monto, al historial, duro de crédito, etcétera, ¿no? Bien, Pero sí, la verdad que son nos encontramos mucha competitivos. variedad, ¿no? Ahora nos dice, si me permites, Liz Ibarra. Muchas gracias primero, Liz, por hacer esta pregunta, por estar con nosotros. Dice que si tienen alguna lista de asociados y también te manda saludos, Julio Saldaña, el sector de la SOFOM será pieza clave para hacer frente a esta contingencia y apoyar a las pymes. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Y qué opinas? Ya nos habías dicho un poco de la lista, pero ¿nos podrías todavía aclarar un poquito más? Claro, está una lista de nuestros socios que ellos sí están, cumplen con la Comisión Bancaria, con la Condusef. Está en nuestra página que es www.asofom.mx. Ahí Sería le dan bueno acceso. que, sabes, que alguien de tu equipo, Jorge, nos lo pusiera ahí en los Perfecto. comentarios y para que la gente Ahorita te lo también encargo. se... Muy bien. Sí, ahorita. Oye, pues... Finalmente, ¿cómo, bueno, las personas, la pyme ya puede recibir un préstamo con ustedes? Obviamente se tiene que pagar, le hacen un traje a la medida, sus tasas de interés son competitivas, es decir, frente a otras opciones como los bancos, me dice que son justo esto, compiten y compiten bien. Ahora lo que yo te quisiera preguntar, a grandes rasgos sé que es diferente en cada caso, pero ¿cuáles son los requisitos que necesitan las personas para obtener este préstamo y a grandes rasgos, ¿cuáles son los plazos en los que se paga? Sí, mira, es muy importante un historial crediticio, obviamente, ¿no? Positivo de preferencia. Si tienen ahí algún pago muy pequeño, no importa. La verdad que para nosotros, te digo, analizamos caso por caso y si es un detalle ahí en el tema del buró, de la sociedad de crediticia, pues lo podemos analizar mejor, ¿no? Prácticamente es eso. Si tienen forma, ¿no? De garantizar el pago, ¿no? Eso. Montos más grandes, por ejemplo, a partir de 2 millones de pesos, pues sí, ya empezamos a pedir garantías, ¿no? Entonces, esas garantías que estén, pues obviamente, libres de gravamen, que pueden ser buenas condiciones, etcétera. Y a partir de ahí, negociamos obviamente la tasa y los plazos, ¿no? Muy importante también para qué van a destinar el crédito, ¿no? Si es para capital de trabajo o si es para maquinaria, es diferente, ¿no? Si ustedes van con ese dinero, van a poder generar más. O ahorita, ¿no? Subsistir para poder generar después. También es importante ver el objetivo de ese crédito.
pues prácticamente con eso, ¿no? Con todo lo demás, la verdad que lo analizamos caso por caso y siempre ofrecemos soluciones. Muy bien, ahora ya pasando un poquito más a temas de sus activos, estaba leyendo un poco, corrígeme los datos, Jorge, pero ustedes tienen aproximadamente una cartera de 460 mil millones de activos administrados en todos los asociados. Hablemos un poco ya al final de esta entrevista sobre datos duros, quiénes son y qué es lo que representan en créditos, en activos. Sí, efectivamente, 460 mil millones de pesos son la cartera a finales del año pasado de los socios, de un sector total de más o menos 960 mil millones, ¿no? Ya esta cartera representa prácticamente 3% del PIB, ¿no? Entonces, Del se está Producto Interno viendo. Bruto de Eso. México, de toda la economía, esta cartera representa el 3%. Correcto. ¿Qué significa, no? Incluso hay una estadística de Banco de México que su primer crédito de todas de las pymes, el 60% de las pymes obtienen su primer crédito a través de una SOFOM, ¿no? Por lo mismo de que algunas no tienen cierta historia crediticio o tienen ahí una manchita en el buró de crédito, pues se acercan a una SOFOM donde los entiende y pues les empezamos a dar crédito. ¿Y qué pasa, no? Después madura ese crédito dentro de la SOFOM. Y nosotros como que pasamos, ¿no?, a ese cliente a la banca tradicional. Porque la banca tradicional, pues obviamente a lo mejor hay una tasa menor, ¿no?, 1 o 2 puntos, pues ahora sí que lo cedemos, ¿no? Entonces como que Claro. estamos graduando a esas pymes que no tenían oportunidad de tener un crédito, sacan su primer crédito con las SOFOMES y después se les abre las oportunidades a bancos o inclusive hoy en día a las fintechs, ¿no? Entonces, ese es muy importante. Los socios de Asofón, Bien. 60% apoya a las pymes, entonces prácticamente estamos muy concentrados en pymes. También tenemos mucho apoyo agropecuario, ahí dependemos mucho de la banca de desarrollo de FIBAs, de Financiera Nacional, FIFOMI, INAFI, y también nómina. Tenemos muchos también Asofones que dan crédito nómina de las empresas Oye, tradicional. Jorge, yo creo que con todo esto que me estás diciendo, la verdad qué bueno que hay este tipo de asociaciones, este tipo de modelo de negocios, organismos empresariales, porque coincido con lo que dice Julio Saldaña en su comentario. También Carlos Ley, muchas gracias por compartir ya la página de la SOFOM, ya la compartieron, Jorge. Y bueno, ahí ustedes se pueden meter para ver. Ahí vienen también requisitos o en tu página, ¿qué podemos encontrar? Sí, ahí vienen cursos, eventos, los requisitos si quieres afiliarte, y Ok. están los contactos de los 190 asociados hoy en día, ¿no? Bien. Y te decía antes de estos comentarios que qué bueno porque creo que ustedes pueden ser un motor para la economía. Sobre todo, también vi algunos de los datos que compartían en su comunicado, pues las pymes generan, decían que casi el 70% de los empleos aquí en México, ¿no? Y ustedes que llegan con este 60% de sus apoyos son a pymes. Qué importante, la verdad. Qué bien, Jorge, espero continuar en comunicación contigo. No sé algo que quieras agregar. Creo que sí, Miguel, ¿no? Yo creo que en todos juntos, ¿no? Tanto industria privada, SOFOMES, bancos, etcétera, fintechs, ¿no? Tenemos que luchar por México. Yo creo que independientemente del gobierno, este sigue siendo nuestro país también. Y pues nos vamos a sumar, ¿no? Con o sin el apoyo del gobierno. Entonces estamos haciendo esto por México, ¿no? Y por aquellas pymes que también, pues son, como tú lo dijiste, ¿no?, la base fundamental económica de México. Muy bien, pues un gustazo platicar contigo, Jorge, y por aclararnos estas dudas. Que tengas muy buena tarde y espero comunicarnos pronto. Gracias, Miguel. Pues ustedes lo escucharon, amigos, estamos platicando en este momento sobre créditos para las pymes. La SOFOM, una muy buena opción. La verdad es que está regulado todo por todos los organismos, por todas las instituciones financieras. La CNBV nos lo decía, Condusef, por favor, ustedes antes de ver un crédito, revisen, él decía, tengan cuidado si les piden un anticipo, pero creo que pues es momento de pasar la voz. Sé que estos momentos son difíciles para todas las empresas y creo que estos espacios sirven para decir si ustedes conocen a alguien que tiene una empresa, un negocio o necesita de manera importante un crédito. Bueno, la SOFOM es una
asociación que ustedes pueden acercarse con toda la confianza. Ahora vamos a pasar con la siguiente entrevista que ustedes tienen redes sociales, pues yo creo que están viendo este Facebook Live, sí, ¿verdad? Pero tienen Twitter, tienen LinkedIn o LinkedIn, tienen Instagram, ¿qué es lo que ustedes tienen en las redes sociales? ¿Les gusta, no les gustan? ¿Tienen Twitter? ¿Cómo ven? Por ejemplo, yo veía hace unos momentos que en Twitter la verdad es que la gente es dura, es ruda, los comentarios son agresivos, a veces bajo este telón de que no sepan tu identidad, pues bueno, se dicen y se ofenden muchas personas, pero pues ya está conmigo Gerardo Sordo, quien es el CEO y el fundador de la empresa BrandMe. No sé si me escuchas, Gerardo. Hola Miguel, sí, por aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Gerardo, pues muchas gracias. Ya en otros foros yo te he entrevistado y la verdad agradecemos que nos apoyes a compartir esta información. Pues, ¿cómo es que BrandMe ayuda a las personas a monetizar, a tener un dinerito extra, un ingreso adicional con sus redes sociales? Pues nosotros ya llevamos 7 años en la industria, o sea, prácticamente fuimos de los principales impulsores del influencer marketing en México. Para los que no conocen el término, es prácticamente cuando una marca busca involucrarse con alguna persona, famosa generalmente o con muchos seguidores en sus redes sociales, para dar a conocer un producto o servicio por medio de sus canales, ¿no? Sin embargo, nosotros no solamente trabajamos con celebridades, sino también con personas activas en redes sociales, en el que si tienen, por ejemplo, al menos 300 seguidores o 300 amigos en sus redes sociales, podemos apoyarlos en involucrarlos para que generen colaboraciones pagadas o patrocinadas con diferentes marcas, que al mismo tiempo ellos se sientan cómodos, ¿no? O sea, que realmente les gusten. Entonces, pues básicamente hace 7 años o sea, creamos la empresa con la visión de conectar marcas con creadores en donde mutuamente hagan match. Sin embargo, hoy en día esa es una rama de lo que hacemos. Hoy en día estamos más apoyando a las marcas Fortune 500 o bien pymes en tomar mejores decisiones sobre qué estrategias implementar en marketing digital por medio de información. O sea, creamos un algoritmo en el cual podemos sacar toda la información Bien. pública. Para detectar cuántos fake followers, por ejemplo, tiene una persona en redes sociales. Y pues de esta manera las marcas pueden evaluar si vale la pena o no contratar a determinada persona para que promocione su producto o servicio. Bien, O bien muy también bien. para las pymes, pues estamos creando también sinergia con ellos pues para apoyarlos en una estrategia digital y poder viralizar sus marcas o productos de una manera efectiva. Justo ahorita creo que voy a abundar un poco en eso. Gerardo, pero entonces, a ver, saludo antes que nada a Prisca Castañeda que me dice, también estoy viendo el video, Alma Flores y bueno, a todos los que están en este momento conectados. Quisiera preguntarte, Gerardo, una persona normal que tengo pocos seguidores, que tengo abajo de 100 seguidores o 1000 seguidores, pero que soy muy activo en las redes, que me gusta comentar. ¿Pueden monetizar algo con BrandMe? Sí, aquí lo que nosotros apoyamos o la estrategia que implementamos que a las marcas les interesa es la parte de contar con el apoyo de muchos perfiles similares a los que me comentas, ¿no? Por ejemplo, si logramos que 1000 personas que tienen pocos seguidores, sin embargo, están activos en sus redes sociales, se involucren con una marca, pues a la marca le agrega el valor de contar con esta masificación, ¿no? O sea, al contar con 1000 personas que aunque individualmente tengan pocos seguidores, al sumar la participación de varios, pues se pueden generar esfuerzos interesantes como por ejemplo generar trending topic en Twitter o generar tendencia en YouTube o bien compartir de manera orgánica algún video determinado en sus redes sociales para que sus amigos y seguidores pues vean esa pieza de contenido o vean ese video muy orgánico y Claro. eso le ayude a la marca y por ende pues esta persona sea recompensada con un patrocinio o con un pago. Ahora, ¿qué características o cómo es para que una marca pueda agregarte a esto? ¿Qué es lo que deben hacer los usuarios para empezar a monetizar? Mientras mejor, digo, mi reconsejo sería que todas las personas, no importa qué tan influyente seas, es que seas auténtico en redes sociales. O sea, si tú subes un contenido en donde no se ve autenticidad, en donde se ve mucho fake o mucho pose, y donde el contenido no se vea genuino, o la gente que te conoce sabe que
por ahí hay algo detrás, pues simplemente no va a generar muy, muy buena interacción o muy buena impresión. Entonces, mi consejo aquí es, mientras más genuino sea y seas, pues tu audiencia va a generar mucha más interacción y eso la marca ya hoy en día lo ve. O sea, probablemente hace 7 años las marcas se enfocaban en el número de seguidores, hoy se enfocan más en la calidad del contenido. Entonces, mi Bien. consejo es que mientras mejor calidad de contenido tengas, no importa el número de seguidores que haya, si tú agregas valor en el contenido que estás compartiendo o comentando, pues eso te ayuda a que la marca quiera trabajar contigo. Oye, qué bien. Pues saludos a Martínez, Anita, que también dice estamos en línea. Gracias por sus comentarios. Fíjense, antes de pasar a la siguiente pregunta con Gerardo Sordo, que es CEO de BrandMe, el director y fundador de esta empresa. Estamos hablando, amigos, que con sus redes sociales ustedes pueden monetizar, o sea, pueden hacerse de un dinero extra metiéndose en esta plataforma y tratando o vinculándose con las marcas para generar alguna propuesta. Me dice Gerardo que si, aunque tengas un pequeño número de seguidores, también es posible que lo hagas. Y bueno, si tienes más seguidores, es mucho mejor. ¿Cuál es el proceso, Gerardo? Me meto a la página, ¿qué hago? ¿Cuál es lo que se puede hacer? Sí, en BrandMe básicamente lo que hacemos al pedirles que se registren es simplemente nosotros conocerlos y tomarlos en cuenta, porque hay dos caminos, ¿no? Uno, al momento de tú registrarte en brandme.com.mx o brandme.la, tú te registras como creador de contenido. En este caso es muy importante que sea esa sección, ya que la otra sección es como marca, pero te debes de registrar como creador de contenido. Te pedimos unos datos muy sencillos que van desde nombre, correo, etcétera, así como te pedimos que nos ayudes a vincular tus redes sociales dentro de BrandMe, o sea, tu cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, de YouTube, pues Oye, pero no es ponerla como tu peligroso cuenta. meter mis contraseñas. ¿Cómo protegen ustedes los datos? No, aquí en este caso es doble capa, o sea, en este caso al momento de tú registrarte en BrandMe, pues creas un correo y contraseña solamente para BrandMe. Y al momento de vincular tus redes, es muy similar a como cuando tú autorizas una aplicación cuando es un juego, en donde en este caso tú de manera transparente puedes aceptar la autorización de Facebook o la autorización de Twitter, viendo transparente qué es lo que BrandMe en este caso va a tener acceso, ¿no? O sea, por Muy bien. ejemplo, si en Facebook tú nos quieres dar acceso a tu fanpage para poder ver las métricas que tiene tu página, puedes activar que nosotros podamos verlo o no puedes O activarlo, sea, ¿no? O sea, está eso protegido, o sea, no hay problema de eso. es protegido y ahí depende de cada persona lo que nos quiera compartir. Tienen la libertad y transparencia de darnos acceso a lo que ellos quieran, con una palomita literal. Hoy, Incluso sí. si no quieren vincular sus redes sociales, no importa, o sea, al momento de registrarse pueden pasarse ese camino y simplemente dándonos los links de las redes sociales, nosotros podemos tomarlos en cuenta para empujarlos con algunas marcas. O bien ellos ven el catálogo de marcas que están buscando justamente muchas personas y ellos de manera proactiva proponerse y ahora sí que dar un pitch de ventas de por qué su cuenta es interesante para que determinada marca lo contrate. Entonces, básicamente nosotros ayudamos a este vínculo. Sin embargo, el proceso también del cómo se venden es súper importante para que una marca los contrate o no. Bueno, ahorita te voy a pedir consejos sobre eso, pero pasando a otro punto, también me gustaría saber cuánto pueden ganar, desde cuánto y hasta cuánto pueden ganar las personas en la plataforma, en Branding. Pues la realidad es que sí, digo, hemos trabajado con hasta cuánto, pues probablemente no hay un tope así como tal, porque hemos llegado a tener casos con futbolistas como Ronaldinho, en el que pues la imagen se involucra con una marca y también es publicidad en espectaculares o publicidad en anuncios de televisión, en donde, bueno, ahí el patrocinio no solamente es un contenido en sus redes sociales, sino más bien un tema de involucrar su imagen, involucrar contenidos en sus redes, involucrar anuncios en televisión, en medios masivos, etcétera. Pues ahí el tope se puede ir muy arriba. Sin embargo, el mínimo, pues la realidad es que sí podrían empezar a ganar desde unos $10 por cada contenido hasta, pues, tope hasta arriba, ¿no? Que ahí depende mucho del número de su audiencia, de sus seguidores, de la calidad de su contenido, del match que hacen con las marcas, etcétera. Oye, con todo este tema del coronavirus, ¿cómo has visto las marcas? ¿Han detenido la publicidad? ¿Pueden tener más acceso? ¿Cuál es la dinámica que viven hoy? Nos está tocando un 50-50 en el sentido de todas las marcas que nosotros traemos. Nos tocaron varias que íbamos a activar, pero pues se tuvieron que pausar por razones lógicas, porque eran campañas en eventos físicos o bien empresas de alcohol que pues ahorita incluso hasta las fábricas cerraron.
Sin embargo, hay varias marcas de consumo masivo que sí han transformado su estrategia y en lugar de invertir en una campaña con una idea pensada de determinada manera, ahorita con el coronavirus simplemente se pivoteó, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos como un desodorante, Rexona, por ejemplo, está patrocinando diferentes clases virtuales de ejercicio para que los influencers pues lo compartan por medio de Instagram TV o sesiones en YouTube en vivo o Facebook en vivo, en donde se ve muy transparente que Rexona está trayendo este contenido a ti como audiencia, contenido de valor, para que tú hagas estas rutinas en tu casa, te mantengas activo, y pues bueno, un poco muy con el lema de Rexona, de pues Rexona no te abandona, incluso en estos momentos de situación que vivimos. Entonces hay maneras de darle la vuelta en donde... Claro, están surgiendo oportunidades, ¿no? Exactamente. Oye, súper bien. Hay muchas marcas que han pausado, pero otras, también es muy importante mantenerse presente a pesar de la pandemia, pues para seguir en recordación de la audiencia una vez que se active. Oye, Gerardo, y ponme algunos otros ejemplos de las marcas, cómo trabajan con los influencers o con las personas, porque pues hablábamos de que todos podrían acceder a esto, ¿no? ¿Cómo algunos ejemplos? Sí, digo, depende mucho del producto y de la marca. O sea, en este caso hacemos muchas colaboraciones con marcas de alcohol en donde de manera transparente buscan como algún tipo de lanzamiento, como por ejemplo el año pasado hicimos el lanzamiento de Heineken 00, la cerveza sin alcohol. Entonces lo que buscan es que gente activa en redes sociales de una manera muy orgánica, pues transmita, bueno, orgánica y creíble, pues le transmita a su audiencia el cómo ellos toman Heineken 00, ¿no? O sea, por ejemplo, el objetivo era que la gente supiera que ahora ya era posible tomar cerveza manejando, tomar cerveza en el trabajo, tomar cerveza incluso en el gimnasio, algo totalmente fuera de lo común o lo ordinario de que la sociedad pues no está acostumbrada o más bien no se puede tomar cerveza en estas situaciones. Sin embargo, con este nuevo producto sin alcohol, pues sí es posible. Entonces, ahí lo que la marca busca son perfiles que ya previamente tengan esta credibilidad de que efectivamente son o empresarios, o gente que va al gimnasio, o gente relacionada, o que se sabe que usa mucho el coche, para ahora sí que sembrar situaciones en el que en su día cotidiano están tomando la cerveza sin alcohol y la comparten en sus redes sociales, para de esta manera pues dar a conocer un mensaje muy digerible y masticable a sus audiencias. Este es un ejemplo sencillón. Tenemos otro tipo de casos en donde, por ejemplo, tiendas departamentales buscan viralizar sus producciones de Navidad, en donde de manera orgánica pues diferentes amas de casa o diferentes personas comparten con mensajes bonitos el video en donde orgánicamente se está compartiendo. Sin embargo, algunas personas probablemente nosotros estemos detrás como para apoyar a viralizar, y de ahí una vez que se llega a un punto determinado pues el video se puede viralizar de manera orgánica ya sin ni siquiera utilizar personas influenciadoras, sino gente que de manera proactiva y orgánica está compartiendo el video, pues nosotros ayudamos a la marca en ese primer punch de viralización. Oye, qué bien. Entonces, fíjate, una empresa, uno como periodista que está tan metido en las redes sociales, es importante saber todo esto. Ahora, y creo que incluso el público en general le está sirviendo mucho esta información. Amigos que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, totalmente abierto este espacio. Y para concluir, Gerardo, me gustaría preguntarte... un poco ya datos del negocio, cómo está BrandMe. Te preguntaría cuántos usuarios tienen, cuánto esperan crecer, cómo está el número de campañas, en promedio cuántas se hacen al año, cómo están en datos, cifras y si se puede algún dato financiero la compañía. Súper, sí. Nosotros año con año hemos estado creciendo aproximadamente entre 25 y 30%. Han habido años que, por ejemplo, crecemos más del 100%. Y ¿en ingresos? De ingresos, ajá, uh-huh. De facturación, pero eso es por la naturaleza de la industria. O sea, cuando nosotros empezamos, pues las marcas no estaban acostumbradas a invertir en este tipo de marketing. 7 años hoy en día después, el incremento a nivel industria de influence marketing, se hablan de estudios de IAB, que van de arriba de, por ejemplo, el 95% de las marcas, año con año están invirtiendo pues más, ¿no? O sea, se está como duplicando. Incluso ahora con el coronavirus, pues hay una gran oportunidad porque muchas empresas están digitalizando, incluso empresas que no tenían ni idea de cómo digitalizarse, pues lo están haciendo y están viendo oportunidad en este tipo de estrategias con influenciadores, pues, de dar a conocer sus productos o sus nuevos e-commerce. Generalmente hoy en día estamos trabajando con más empresas Fortune 500, o sea, marcas como Coca-Cola, como Heineken, como Unilever con sus distintos productos, como Pepsi incluso, incluso el mismo Google, trabaja de manera directa con nosotros.
Sin embargo, pues bueno, también trabajamos con pequeñas y medianas empresas que ellos al menos tengan $500 para invertir en el mes a mes. Y nos estamos enfocando mucho en rentar nuestro software, porque una cosa es la implementación de la campaña, donde las marcas nos dan los presupuestos y lo hacemos. Sin embargo, nuestro software está siendo muy atractivo para pymes, agencias digitales y marcas que están creciendo, ya que con una renta mensual de $500 tienen acceso a todo nuestro hub de herramientas para ellos poder encontrar influenciadores, analizarlos, gestionar sus campañas y medirlas. Entonces, aproximadamente ahí con el software tenemos como unos 200 clientes que van desde scale-ups, o sea, empresas que están creciendo, agencias digitales que tienen clientes que quieren influencer marketing, Bien. o bien las marcas Fortune 500, que con ellos Que son. hacemos un tipo de partnership en donde tienen BrandMe de manera interna, pero con sus colores, con su logo. Oye, ¿y cuántas empresas están en este momento contigo? O sea, nosotros trabajando durante todos estos 7 años hemos trabajado con más de 2.000 empresas. Bien. Sin embargo, algunas se activan, o sea, varía mucho el mes a mes porque, pues, depende, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, el coronavirus se pasó en unas, pero se activaron otras, y en Claro, 2 meses se es activaron como otras. dependiendo de la situación. Países, ¿en qué países está? Esta es una marca mexicana, BrandMe. ¿Tú eres Es una mexicano? marca mexicana, exactamente. ¿Y Nosotros, de qué estado del país? ¿De aquí de la de la ciudad? Ciudad de México. Muy bien. Ajá. Nuestras Y oficinas están ahí a una cuadra del Ángel, en Río, por si quieren venir a visitar. También hay una sección como por si quieren venir a visitar. Ah, muy bien. Pero es una marca mexicana, nació hace 7 años. Recibimos inversión por parte de Guaira, que Guaira es una aceleradora de negocios que está incluso en Silicon Valley, que invierte año con año en Sí, ideas la conozco. escalables e innovadoras de tecnología. Entonces, somos una empresa mexicana que trae la bandera nueva de innovación digital y sobre todo también nueva de hacer negocios, ¿no? Mucho más ética, transparente y eficaz. Hoy termino con esta pregunta. ¿Otros países que puedas llegar? Ahorita, de hecho, estamos trabajando en México tenemos 6 países de Centroamérica, por ejemplo, El Salvador, Panamá, Guatemala, Costa Rica, ¿cuáles más estamos? Nicaragua, no sé si ya lo dije. Bueno, son 6 países en Centroamérica. En Colombia también estamos haciendo actividades y en España son los principales que estamos, O sea, ya está que en tenemos Europa, campañas. estás. En España tenemos campañas. Por ejemplo, hemos hecho cosas con Vocento, que es como tipo Televisa, Sí lo con ubico. Telefónica Movistar y con unos seguros que se llaman Seguros Santa Lucía. Entonces, pues también ya tenemos ahí presencia de actividades. Oye, muy bien. ¿Y qué otros países vienen próximamente? O bueno, después de la Pues ahorita, pandemia. nuestro objetivo ahorita es Brasil. O sea, después de mercado español tenemos interés. Justo con Coca-Cola México tenemos muy buena relación y estamos creciendo con ellos. Entonces ahí tenemos un proyecto a nivel LATAM y queremos cambiar la plataforma portugués por proyectos que podamos tener con ellos. Pues sí, es que es uno de los mercados más importantes. Pues muy bien, Gerardo Sordo, la verdad, gracias siempre tanto por tu apertura en cifras, datos, como por darnos esta entrevista aquí en Ideas de Negocios. Muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, todo súper bien. Digo, un poco, nada más un mensaje parroquial de que si cuentan con un negocio, no importa de qué tamaño, aprovechen la pandemia para digitalizarse, aprovechen y vean cursos. Hay muchos cursos online gratuitos que Creana, por ejemplo, está dando para aprender a hacer páginas de internet, a hacer estrategias de marketing digital, en el que este tiempo lo pueden ir aprovechando para empezar a mover su negocio a un modelo digital y aprovechar esta pandemia de una manera más, pues productiva, efectiva y que al final les va a ayudar en su futuro, porque si una marca no está con presencia digital, pues simplemente está perdida. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Te agradezco tu tiempo, te agradecemos tu tiempo, todos nosotros los que estamos viendo. Y cualquier duda, te pueden contactar en LinkedIn, te pueden contactar en alguna, ¿cuál es tu página? Sí, claro, digo, ahí en todas mis redes sociales estoy como arroba Gerardo Sordo, tanto en Instagram, Twitter, Facebook, incluso hoy en día ya como TikTok, en TikTok. Y pues tengo mi sitio web, gerardosordo.com, o bien en BrandMe pueden ahí tener un chat a la mano por si quieren o tienen dudas sobre BrandMe, ahí mi equipo les va a poder contestar sin problema, o bien yo, pues con mis redes sociales. Muy bien, perfecto. Pues que tengas muy buena tarde, Gerardo. Hasta Muchas pronto. gracias, Miguel, igualmente. Pues ustedes ya lo oyeron, amigos. Estábamos hablando con Gerardo Sordo sobre cómo monetizar las redes sociales. Si ustedes tienen redes sociales, creo que es una muy buena oportunidad para explotarlo. No importa que tengas pocos seguidores, ellos toman una masa de diferentes usuarios y tratan de viralizar todo. Entonces, creo que es muy, muy buena estrategia, es una
muy buena empresa. Y también vamos a tener, les voy a adelantar un poco la siguiente entrevista. La siguiente entrevista va a ser sobre el tema cultural hoy en México, el tema del empleo. Vamos a estar hablando en unos momentos más con la vocera coordinadora del 77 CCA. Ella me va a corregir en unos momentos si es que se pronuncia así y que es de impacto social del Foro Shakespeare. En unos momentos más va a estar conmigo Valeria Lemus para hablar de todo esto. Entonces, el punto aquí les quiero platicar cuál es la importancia de este tema del empleo y el sector cultural aquí en México. Básicamente lo que nos está diciendo Valeria o por lo que buscamos esta entrevista es porque la gente que trabaja en teatros, la gente que trabaja en distintos medios como relacionados a la cultura, foros, espacios y este tipo de lugares, pues están viendo afectados por todo el tema del coronavirus. Entonces, queríamos preguntarle o queremos preguntarle cuáles son las distintas estrategias que se están tomando para esto, qué es lo que se puede hacer. Valeria ya está conectada en unos minutos más, va a estar conmigo. Voy a hablar con ella también sobre un tema importante. ¿Quién es el 77 CCA? Nos dice que es un centro cultural hecho a mano, ubicado en Abraham González 77, en esta calle en La Juárez, que emplea directamente a 9 personas y tiene programas, más de 30 actividades culturales. Eso es lo que es este foro. Estas personas que están ahí, es un caso grave. Ayer también hablábamos, una persona en los comentarios nos decía: oye, Miguel, yo tengo mi propio negocio, pero esta situación me está afectando. Yo le decía, ocupen este espacio para también comunicar qué es lo que ustedes quieren hacer, vender. Esta pizzería que nos contactaba ayer, también yo le decía, pues hablemos de tu caso, yo te invito a una entrevista. Y creo que ahora hablando de estos temas culturales, son de suma importancia para nosotros. Yo creo que en unos minutos más se va a estar conectando Valeria, ya está, la tengo aquí en la línea, y si no, pues tal vez mañana nos conectamos con ella, en unos minutos más nos estará diciendo. Vamos rápido, les doy otros datos principales de quién es el 67 CCA. Este centro cultural también alberga más de 15 creadores escénicos. A través de un programa de residencia, ofrece aproximadamente 120 talleres al año y recibe más de 400 visitas a la semana. Fíjense, desde 2012, el 77 CCA, este centro cultural, recibe cada 15 de abril se conmemora el Día Mundial del Arte y bueno, ellos reciben a todos estos 400 visitantes a la semana. Pero el punto importante es que pues ellos buscan impulsar todo este tema y que no se deje de caer la situación. Es un tema importante, es un tema grave el que están pasando los artistas, sobre todo enfocado un poco al tema de negocios. Es que los empleos ahí están complicados, pero también la situación económica no está perdonando al arte, a los centros culturales. En un momento más ya se está conectando Valeria, quien es la coordinadora de este centro, Valeria Lemus, que es la coordinadora de este centro, y vamos a hablar sobre cuál es su perspectiva, qué se puede hacer. Yo creo, los invito, veo que hay varias personas conectadas. Primero, gracias y también les diría, ¿ustedes qué otros sectores me recomiendan de los que hablen? Ayer me decía el restaurantero, podría ser uno de los negocios importantes para entrevistar, hablábamos con Grupo Fisher, vamos a estar hablando mañana también con eBay, el sector de comercio electrónico, y el punto es saber qué piensan ustedes, qué me recomiendan, qué otro tipo de información, qué tipo de entrevistas ustedes sugieren. Listo, ya estamos, los escucho, bueno, los leo y voy a pasar rápidamente ya con Valeria Lemus, no sé si me escuchas, Valeria, muy buenas tardes. Muy buena tarde, te escucho perfecto. Muy bien, Valeria, pues primero gracias por tu tiempo. Platícame qué es
Para empezar, si se pronuncia correctamente, A es ver. el 77 CCA, ¿es correcto? Es correcto, son unas siglas. Ok, muy bien. Y la Te cuento. pregunta es, ¿qué es lo que hacen ahí? Ya leí un poquito de ustedes, de su bio, pero ¿qué hacen ahí? Claro, el 77 Centro Cultural Autogestivo es un centro cultural que genera proyectos de impacto social. Para fortalecer ese asunto, tenemos cuatro líneas de trabajo que tienen que ver con prevención del delito, fomento del sector cultural, reactivación del espacio público y desarrollo comunitario. Generamos una programación de talleres, teatro, stand-up y proyectos sustentables que van desde un taller de serigrafía hasta un huerto urbano. Ok, o sea, es un, aparte de ser un centro cultural, ustedes están, te escucho un poquito como que los graves están un poco fuertes, Valeria, pero te escucho bien. Y la pregunta es, o sea, son un centro cultural, pero también apoyan entonces a la sociedad en estos espacios públicos. ¿Es una forma de apoyo o cómo? Es una forma de apoyo, sí, tiene que ver con una industria, ¿cómo decirte? Sustentable, pero al mismo tiempo responsable humanamente. Son proyectos que sí generan una economía como centro cultural, es una economía cultural, pero que parte de los orígenes o el espíritu con el que estamos activando nuestras acciones tiene que ver con ir brindando herramientas a personas que en su momento estuvieron privadas de su libertad, por ejemplo, tiene que ver con el desarrollo de habilidades para personas de tercera edad, tiene que ver con que adolescentes que sí están consumiendo un taller, se generen herramientas para que ellos posteriormente sean los responsables de proyectos y puedan generar una iniciativa propia. O sea, hablamos de un desarrollo humano. Y no solamente el ofertar un bien de entretenimiento cultural. Oye, qué bien, qué bueno que, y me estaba leyendo algunas cifras de las personas que ustedes me emplean. ¿Qué está pasando ahora con esta situación de la pandemia? ¿Cómo está? ¿Hay una crisis en este centro? ¿Qué es lo que se está viviendo, Valeria? Hay una crisis en general con todo el sector cultural que oferta servicios presenciales. Debo de decirte que de manera particular el que paremos nuestras actividades a público nos frena de flujos. Vaya, básicamente es una cosa que nos deja detenidos en un sentido. Pero este caso, como el del 77, muchos otros teatros, muchos otros lugares independientes se están viendo frenados porque su economía viene directamente de que alguien consuma boleto en el espacio. Entonces, nos hemos unido en gremios como la Red de Espacios Culturales Independientes o desde los espacios escénicos para generar un diálogo con las autoridades gubernamentales para que al momento de reactivar funciones podamos tener acceso a líneas de crédito tal vez, o acceder a fondos para producción. O sea, no estamos pidiendo que nadie nos cuide en un sentido, o sea, nuestra mamá, pero sí necesitamos estar buscando desde este instante mecanismos que nos permitan reactivar nuestra economía una vez que esto sea, que la época de la pandemia pare, porque no estamos dentro de una canasta básica. No formamos parte de las actividades de primer necesidad para esta ciudad y este país. Entonces nuestra economía se va a ver muy, muy lenta en recuperar el ritmo que solíamos tener antes de este cese de actividades. Nosotros Claro, estamos bien. lanzando una campaña en Patreon, por ejemplo. ¿En dónde, perdón? En Patreon. Patreon es una plataforma que apoya iniciativas culturales. Es a través de un programa de membresías, como alguna suscripción a tus películas favoritas, y ofreces beneficios a esas personas. Entonces son Bien. aportaciones que van desde los $3, $5, $5, y tú decides qué paquete de miembro quieres tener, ¿no? Como el luz, el básico, Bien. Oye, tal. Valeria. Quisiera preguntarte también, entonces, ustedes lo que están pidiendo es apoyo, que no se olvide este sector, al sector cultural. Ustedes como centro,
¿Son una asociación civil? ¿Son una SA? ¿Qué figura tienen? Nosotros somos una asociación civil. En ese sentido, respalda lo que te decía un principio, como el espíritu del 77, generar procesos que refuercen el desarrollo humano ¿Y de dónde y sobre todo el crecimiento obtienen, perdón, perdóname que te interrumpa, y de dónde obtienen los ingresos de estas pues tiene que actividades? ver de la venta de boletos, por ejemplo, de que alguien vaya y se inscriba a un taller, de que alguien compre un boleto para ver la obra. Entonces, nuestra principal fuente de ingresos, que tiene que ver con la oferta cultural que ofrecíamos, hoy no existe, porque no hay alguien hoy queriendo comprar un boleto, porque es claro que no pueden salir. Otra manera en la que podemos generar recursos, pues tiene que ver con venta de funciones, hacemos pedidos de serigrafía, por ejemplo, postulamos a convocatorias, pero eso hoy pues no es un recurso inmediato. No te voy a negar que andamos buscando a dónde podemos postular. Nada más que ese recurso no existe hoy o no va a existir hoy y como quiera tenemos que velar por el bien económico de nuestro equipo, ¿no? Por las nóminas de personal que hoy está ahí. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento para obtener ingresos? Porque estas personas que trabajaban allí en el Centro Cultural o trabajan y ahora no hay ingresos, ¿qué opciones están teniendo? ¿Están buscando nuevas oportunidades? ¿Qué? No se me ocurre qué es lo que podrían estar haciendo. Nosotros andamos trabajando, estamos reforzando la parte de la gráfica. Si bien era una actividad que teníamos solamente como taller presencial en nuestro espacio, nosotros hemos producido algunos artículos que estamos tratando de vender desde nuestras redes sociales. Ese por un lado. La otra acción concreta que estamos haciendo es nuestra campaña de membresía en Patreon, que se puede entrar a ella a www.patreon, se escribe Patreon. ¿No Punto lo com, diagonal. podría poner tu equipo o ahí en los comentarios para que la gente se meta? Claro que sí, por favor, ahorita lo voy a Sí, pedir. por favor. Pueden entrar a Patreon porque esa es una suscripción mensual que va a ayudar a que justo también de manera mensual nosotros podamos seguir sosteniendo el equipo de trabajo y tiene una retribución a ti como aportante. Recibes desde regalos como stickers, prints, descuentos, eso por un lado, y seguimos buscando agendar eventos privados para cuando podamos reabrir puertas. Entonces estamos con una venta hormiga, que ahorita es muy importante apoyar el consumo local, las redes entre particulares, porque de cierta forma hay un cobijo de esa manera y estamos moviéndonos como unidad. Entonces, estamos apostando mucho por ese tipo de iniciativas y vamos a desarrollar una serie de talleres en línea. Qué Vamos a bueno. tener por ahí nuestro taller de impacto social, que tiene que ver para trabajar con personas privadas de su libertad o con comunidades específicas. Y estamos ya casi nada de lanzarlo. Entonces, también no queremos perder de vista pues el lado pedagógico y aprovechar estas herramientas digitales para brindar ese conocimiento de ahora sí que a la laptop de sus casas. Oye, qué bien. Primero, felicidades. Qué bueno que hacen esta labor con las personas que pues han estado en un momento difícil en sus vidas, que les dan estas oportunidades. Alguien que ha estado recluido y que ustedes le pongan una opción. La verdad, felicidades. Qué bien, Valeria, que el centro esté haciendo esto. El centro, déjame aclarar algo. El 77 CCA, ¿es lo mismo que el Foro Shakespeare o el foro pertenece a? ¿Cómo es esto? Claro, te cuento. El 77 adquiere su nombre y su figura a partir del Foro Shakespeare. Nosotros cuando comenzamos éramos una oficinita en el foro y teníamos un alcance corto. O sea, nuestro alcance tenía que ver con dar talleres con jóvenes en conflicto con la ley y brindábamos funciones dentro de la penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Lo que pasó para bien es que ese equipo de personas que trabajábamos dedicadas a fortalecer los proyectos de impacto social fue aumentando. Entonces, la capacidad de gestión también. Y llegó al punto en el que también el foro creció tanto que nuestras oficinas pues pasaron a ser un foro escénico.
pero también nosotros buscamos la ocupación de un espacio para generar más proyectos con este enfoque. Y es cuando Entonces, abren el foro Shakespeare. Ahí es cuando nace el 77 Centro Cultural Afrogestivo. Entonces, Okay. somos la extensión de los proyectos de impacto social del Foro Shakespeare. Ah, En ese okay. sentido, estamos buscando funcionar como un ente paralelo al foro, es decir, seguimos hermanados a la estructura del foro, pero el equipo de personas que nutre la programación de impacto social es exclusiva a eso, es lo que quiero decir. O sea, son personas que están buscando, o estamos buscando especializarnos con proyectos que tengan ese enfoque y que generen una economía autosustentable. Aunque claro, esta coyuntura pues nos agarró en curva y pues estamos buscando reinventar las ideas que teníamos en un alcance presencial, ¿no? Ahora Claro, estamos en esta ahora. coyuntura para diseñar cómo desde nuestras casas esa maquinita que habíamos logrado echar a andar pues no se vea Afectada, detenida. ¿no? Pues es que hay varias personas detrás de ustedes. Qué importante, oye, pues interesante estos cursos, talleres que van a estar dando en línea. No sé si también algunas asesorías o dependiendo de cómo ustedes vean dónde está la oportunidad para capitalizar. Qué bien, muy bien por ustedes como el 77 CCA, como periodista los felicito, personas preocupadas y no solo preocupadas, más bien ocupadas en dar oportunidades a gente en una situación difícil, porque sabemos que muchas empresas pues no abren, incluso te piden esta famosa carta de que nunca has estado detenido o en prisión, recluido, y qué bueno que ustedes les abren la oportunidad a estas personas. Yo creo que el espacio está abierto, Valeria, para cuando ustedes también ya tengan estos cursos, asesorías, envíen a este foro, a este espacio. Nosotros los compartimos para sumar esfuerzos. Y pues muchísimas gracias. El tema de la cultura, un tema que también está impactado. La gente no está asistiendo por obvias razones. Y me imagino que ustedes sugieren, pues que obvio se queden en sus casas, pero pues eso no quita que haya personas que están, artistas y gente que también está alrededor de todo esto que están siendo afectadas. No sé si quieras agregar algo más, Valeria. Claro, que queremos invitarlos a todos a reinventar nuestra forma de consumir cultura ahora desde nuestras casas. No perdernos la pista, nuestras redes sociales son el 77 Centro Cultural Autogestivo, arroba el 77 CCA en Instagram y arroba el 77 Cultural en Twitter. Y pues ahora invitarles a acercarse al programa de membresías que tenemos en Patreon, que es www.patreon.com/el77cca y pues vamos a estar cerca de ustedes, cuenten con Muy ello. bien, perfecto. Ya Priscila, tu compañera Priscila Alonso nos está enviando la liga. Bueno, no sé si sea tu compañera, pero ya nos envió la liga, el Sí, sí lo 77. es Ah, una bueno. buenaza, Pues buenaza, buenaza. gracias Priscila que nos estás compartiendo eso. Por favor, también ponnos las redes sociales. Y yo invito a todas las personas que nos están viendo y a las que se añadan durante esta transmisión y repetición que consuman contenido cultural, que se acerquen al 77, que vean también una nueva forma de consumir el contenido cultural. Muchas gracias, Valeria, que tengas muy buena tarde. Hombre, a ti, un abrazo. Que estés muy Gracias. bien. Amigos, pues ustedes lo escucharon, un tema súper, súper importante. Y bueno, quiero concluir con todo esto, con estas transmisiones. Simplemente les voy a decir cuáles son las tres principales agencias de relaciones públicas que están actuando en este momento con mayor prontitud, que están enviando comunicados. Francisco Galindo de CIMAT, como siempre presente, hoy están enviando un comunicado de Orbia. También la segunda es Porter Novelli, Ana Paula, está enviando un comunicado sobre Home Depot. Y bueno, Nancy Servín, de la Agencia de Relaciones Públicas Dextera, ahí con Horacio Loyo, están también enviando muy buena información en este día. Les mando saludos a estas agencias, Porter Novelli, Dextera y también a CIMAT, que son parte de los que nos comparten esta información. Nancy, Francisco Galindo y las personas que están ahí. Amigos, pues estamos llegando al final de esta transmisión. Como ustedes saben,
Mi nombre es Miguel Ángel Payares. Soy periodista de negocios. Estoy tratando de hacer estos Facebook Live para informarles a ustedes qué está pasando en el mundo corporativo. Por favor, si tienes una empresa, si tienes alguna persona que esté teniendo una historia que contar en el tema corporativo de empresa o pyme, o si eres asesor de algún tema y te has capacitado para dar información, no dudes, el espacio está abierto. Aquí vamos a estar a la 1:30 de la tarde conectando a las empresas con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenten, por favor, qué otros temas les gustaría escuchar y pues nos estamos viendo próximamente. Que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.